E, por suposto, non podemos pechar un resumo do ano 2012 como Deus manda sen falar dos Xogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, unha cita que marcou todo o calendario deportivo. Principiamos polos Paralímpicos, onde tamén tivemos representación e casi nos deixa unha medalla. Foi a de Willy Rodríguez, a de Guillermo Rodríguez, o arqueiro paralímpico, que fixo un notable papel no seu debut nunha cita deste tipo. O feito de quedarse ás portas dunha medalla nos Xogos Paralímpicos non impediu que o arqueiro ferrolán Guillermo Rodríguez recibise a homenaxe da cidade por medio do seu alcalde. Tras a súa chegada de terras británicas, o deportista do clube Arco Ferrol foi recibido por José Manuel Rey Varela, que lle transmitiu as súas felicitacións pola actuación que tivo en Londres, onde o arqueiro local rematou como cuarto clasificado. O departamental realizou unha competición moi meritoria, dende as clasificatorias ata roldas eliminatorias. Pero unha vez chegados ás semifinais, a Guillermo Rodríguez faltoulle un chisco de fortuna para subir o podium de honra tras caer ante dous rivais de entidade. Chegados a ese punto, catro homes loitaron por tres metais, un quedaría co diploma olímpico, un premio importante, pero que ten dos metais tan preto sabe a pouco. Ese foi Willy Rodríguez. Un cuarto posto nos seus primeiros xogos, algo nada doado de conseguir, pero que sempre deixa certo regusto agridoce por ter o alcance da man o premio gordo. Eso sí, a súa participación non se lle pode poñer peros, aínda que todavía se lembre do preto que o tivo. Sí, me quedé, la verdad, que con un sabor agridulce. De hecho, no quiero pensar de que he perdido esa eliminatoria, sino más bien que la he regalado. Como comenté anteriormente, hubo un problema en el apartado del arco, en el cual efectivamente habíamos pasado de unas temperaturas muy bajas, como 8 o 10 grados, a unas temperaturas de 26, 27, 28 grados. Se tiró la eliminatoria con una temperatura muy alta, pero lo que condicionó quizás el fallo del material que yo no que efectivamente la flecha no salía limpia del arco fue que estuvo media hora apoyado en el suelo y el aluminio es muy buen conductor, hizo que el cable y que la cuerda trabajara y que verdaderamente ese pequeño detallito condicionó a que yo también entrara en frenesí porque veía que las circunstancias no iban a caminar por donde yo tenía pensado. Entra la viaje de vuelta, tras estar concentrado y un chisco aislado metido en la competición o departamental se deu conta dos apoios que tiña e do pendente que estaba xente en Ferrol da súa actuación. Primeiro co recibimento que tivo no aeroporto de Alvedro por parte de membros da Asociación Sociocultural de Minusválidos da cidade e dos seus amigos e familiares. E agora con esta recepción no concello. Eso sí, xa está pensando no que lle depara o futuro, empada en sala por diante, onde agarda ter de novo resultados positivos. Pues nada, yo estoy preparando el campeonato de sala en el apartado absoluto. Ya nos vamos otra vez a recluir en los cuarteles de invierno de cara a preparar el tema indoor a 18 metros, diana reducida y bueno, la temporada de aire libre ya se ha acabado. Ahora empieza otro periplo y otra disciplina deportiva en el aspecto de que lo que es tirar al aire libre se acaba y bueno, el hecho de la precisión y ahí de la fuerza mental que te exige un recinto cerrado, pues eso que hay que preparar para el futuro. Pola súa banda, o alcalde quixo destacar o ben que o fixo Rodríguez, loitando contra os mellores do mundo e converténdose él nun dos mellores, na cita máis importante do calendario. Pues bien, es un magnífico resultado. Ferrol, bueno, pues está encantado de, bueno, pues estas Olimpiadas y estas Paralimpiadas, donde ha sido, bueno, con nuestro representante, pues sin duda, solo el hecho de participar y además tener una tan buena posición es muy bueno, ¿no? Y para todo el colectivo de la asociación, yo felicitaros a todos porque creo que en él, bueno, pues la visualización es para todos, ¿no? Y por eso, bueno, pues significa el esfuerzo, el tesón y la no existencia de más barreras de las que ponemos, entre otras, las administraciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mucha suerte, mucho ánimo y nosotros. Gracias. José Manuel Rey fixo tamén un balance do positivo que foi este ano para o deporte da nosa cidade en xeral e para os nosos olímpicos en particular. Bueno, yo creo que este año desde el punto de vista deportivo ha sido magnífico para Ferrol. Celebramos las Olimpiadas, celebramos una medalla olímpica, la primera en la historia de nuestra ciudad. Celebramos también una participante que es Siria y ahora, bueno, pues un cuarto puesto en las Paralimpiadas. Un colectivo, desde luego, que sí que es ejemplo de superación de obstáculos. Por lo tanto, mucha satisfacción y la calurosa bienvenida
de su ciudad, de Ferrol. Ciclo olímpico pechado para os nosos e as nosas deportistas. É difícil esquecerse dunha cita de tal magnitude, pero hai máis retos por diante onde os ferroláns agardan dar a talla como veñen facendo a todo momento. E seguimos en clave olímpica para pechar o programa. Que dicir da actuación de Iria Grandal, a debutante que fixo disfrutar a todos os afeccionados da cidade, ou de Javier Gómez Noia, que por fin conseguiu o que lle faltaba no seu palmarés, esa medalla olímpica de prata, meténdose en medio dos irmáns Broglie, os favoritos, que xogaban tamén na casa. Foi un ano especial para o Ferrolán, subcampeón do mundo, campeón do mundo de Xterra, unha modalidade de triatlón de montaña, un ano case perfecto para o noso Ferrolán. Por iso, recibiu a homenaxe da cidade unha vez máis, unha recepción no concello, un baño de masas, que tivo lugar no mes de agosto. Con esas imaxes, lles deixamos por este 2012. Pola nosa banda, nada máis. Aquí regresaremos tamén no 2013. Esta noche sigan disfrutando de todo o que está a pasar. Mañá, pasen a resaca como mellor podan. Nosotros volvemos a semana que ven aquí en Minutos de Xogo. Que pasen unha feliz noite. Adeus. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Everything that goes with it, I thank you all, but it's been no bed of roses.